Shalom y bendiciones a todos los hermanos, a todos los que se conectan a través de Algo Nuevo Para Ti y Teshua TV. Uh, estamos en una semana más de la historia a través del cristianismo y estamos, hemos estado aprendiendo varias cositas desde el origen. Seguimos aprendiendo hoy, vamos a entrar a lo que es casi el final del primer siglo. Ya entre lo que son los años 80, del año 80 al 100, y parte de lo que son el, el año 100. Acuérdense, hasta este punto ya uh, el templo está destruido. Vimos que Tito destruyó el templo en el año 70. Uh, para poder entender la destrucción del templo, tendríamos que entonces uh, ver todo el libro de, de Hebreos que está hablando en cuanto a la destrucción del templo, en cuanto al cambio del sacerdocio, en cuanto al servicio del Kippur, que porque ya nunca más iba a poder hacer en el, en el templo, iba, eh, el escritor de Hebreos está preparando al pueblo, al pueblo judío, porque aproximadamente se cree que entre el 63 y el 65 fue escrito, algunos dicen que el 67, entonces unos... De unos 3 a 7 años antes de que el templo fuera destruido. El escritor de Hebreos trae toda esta carta. Y, y por eso la carta está en el contexto de. El sacerdocio superior del orden de Melquisedec de Yeshua. Y el sacerdocio Levítico. Y cómo funciona. A lo que era el tabernáculo celestial. Versus el templo hecho por los hombres uh, y lo que era el servicio de Yom Kippur. Entonces, todo el libro de Hebreos está hablando, uh, los primeros siete capítulos, está haciendo un contraste en lo que era el sacerdocio levítico de Aarón, sus hijos, y ahora hace un contraste con lo que es el sacerdocio de Yeshua. Después, el mediador del nuevo pacto, uh, y después viene a hablar de lo que es. Uh, el servicio de Yom Kippur capítulo 9 capítulo 10 de Hebreos uh, y por eso es importante porque ya en el año 70 el templo se destruye y ya los judíos ya no iban a tener un lugar donde venir y presentarse pero ya tenían la esperanza ya tenían la fe a través de este libro de qué iba a pasar de ahí en adelante ahí es donde el escritor de Hebreos dice que tengamos traigamos sacrificios Uh, que sacrificios que son fruto de nuestros labios diciéndole ya no van a traer sacrificios de animales pero van a traer poder traer un sacrificio que es el fruto de tus labios de adoración de alabanza uh, así es que hoy vamos a ver vamos a ver aquí en el año uh, vamos a empezar a ver lo que es la persecución en el siglo uh, segundo uh, perdón uh, ok vamos a ver aquí donde dice la persecución uh, en el debajo Domiciano uh, y aquí dice uh, en el año Domiciano para los que no saben uh, Domiciano es un uh, Domiciano es un emperador y dice aquí en el año 81 Domiciano sucedió al emperador Tito el que destruyó el templo so, ahora viene otro emperador llamado Dom, Domiciano dice en el año 81 Dom, Domiciano Uh, sucedió al emperador Tito. Al principio su reino fue tan benigno hacia la nueva fe como lo habían sido los reinos de sus antecesores. Uh, no causó mal, dice, era bueno. Pero hacia el final de su reino se desató de nuevo la persecución. No sabemos a ciencia cierta por qué Domiciano persiguió a los cristianos. Sí sabemos que Domiciano amaba y respetaba las viejas tradiciones romanas y que buena parte de su política imperial Consistió en restaurar esas tradiciones. Por lo tanto, era de esperarse que se opusiera al cristianismo. Fíjense que hasta este punto todo lo que, todo lo que se llama uh, cristianismo. Que en sí uh, quiere, quiere ver quién tiene que ver con la fe de mesiánica. Uh, judía mesiánica. Se oponía a todo lo que era uh, romano, a todas las tradiciones de Roma. Más adelante vamos a ver que eso empieza a cambiar. Y ahí es donde se pone. Más interesante la cosa. Pero dice que Domiciano amaba y respetaba las tradiciones romanas y que buena parte de su política imperial consistió en restaurar esas tradiciones. Él quería traer todo de vuelta. Por lo tanto, era de esperarse que se opusiera al cristianismo, que algunas regiones del imperio habían ganado muchísimos adeptos y que en todo caso se oponía tenazmente a la antigua religión romana. Ahora, además ahora, que ya no existía el templo de Jerusalén porque ya, ya tenía 10 años de, de haberse destruido. Domina, do, Domiciano decidió que todos los judíos debían enviar a las arcas imperiales la ofrenda anual que antes mandaban a Jerusalén. ¿A ah, ¿Cuál era la ofrenda anual? Bueno, para entender cuál era la ofrenda anual, tenemos que estudiar el medio Shekel, ah, que ahora en la parasha que, que estamos viendo de ah, Mishpatín. Uh, vimos que él, se llama uh, Shabbat Shekel, uh, Shabbat Shekalim, uh, y es cuando se habla acerca del medio Shekel que todo mundo tenía que enviar uh, hacia el templo de Jerusalén. Bueno, destruido el templo, uh, Domiciano dijo, ahora lo que ustedes antes traían al templo, las ofrendas que antes traían al templo, uh, ahora tienes que, tienen que mandarlas a las arcas, tienen que mandarlas a las arcas imperiales, a Roma. Ahora van a, en lugar de darle al templo y a, a Dios, ahora van a echar y van a traer todo para Roma. Así es que, uh, dice, uh, debían enviar a las arcas imperiales la ofrenda anual, medio shekel, uh, que antes mandaban a Jerusalén. Cuando algunos judíos se negaron a hacerlo o mandaron el dinero al mismo tiempo que dejaban bien en claro que Roma no había ocupado el lugar de Jerusalén, Domiciano empezó a perseguirles y a exigir el pago de la ofrenda. Lógico, algunos se pusieron y dijeron, ¿por qué, vamos a, ¿por qué vamos a darte el dinero? O Roma no toma el lugar de Jerusalén. No, te vamos a mandar el dinero, pero sabe que no lo estamos haciendo con la intención de, de darte a ti, sino solamente para cumplir. Uh, empezó la otra nuevamente la persecución. Dice, Domiciano empezó a perseguirles y a exigir el pago de la ofrenda puesto. Que todavía no estaba del todo claro en qué consistía la relación del judaísmo con el cristianismo. Y ahí había unas pequeñas diferencias. Pero todavía no estaba bien en claro. Dice. Puesto que todavía no estaba del todo claro. En qué consistía la relación del judaísmo con el cristianismo. Acuérdese. Hasta este punto, hasta antes de Nerón. Todos eran uno. Después de las persecuciones. Y después de todo el daño que, que se ocasionó con Nerón. Ahora. Se empieza a ver dos grupos. Ahora ya está el judaísmo. Y ahora está los que se consideran o los llamados cristianos. Y ahora ya están los dos grupos. Pero todavía no está muy claro ah, si tienen una relación o no. Porque todavía se parecen. Ah, se miran iguales. Todavía hacen cosas iguales. Entonces la relación entre ellos dos todavía está como que son o no son. Ah, ah, había un poco de confusión ante Roma todavía. Por lo, lo, lo semejante que eran. Así es que ah, entonces por lo semejante que eran. Entonces dice, uh, Domiciano dice, empezó a perseguirles. Uh, y puesto que todavía, puesto que todavía no, no estaba del todo claro en qué consistía la relación del judaísmo con el cristianismo, los funcionarios imperiales empezaron, ahora aquí ya Roma, los, los funcionarios, dice, los funcionarios imperia, imperiales empezaron a presionar a todos los que practicaban costumbres judías. Así se desató una nueva persecución que parece haber ido dirigida no solo contra los cristianos, sino, con, sino también contra los judíos, como en el caso de Nerón. Como en el caso de Nerón como en el caso de Nerón. Uh, deme, deme un momentito por mi... pero no sé cómo. ¿Dónde estamos? Um... okay. Aquí, aquí estamos, ok, a, a, ahí estamos ya, entonces uh, entonces, dice aquí que tengo varias cositas aquí a la, a, a, a la, a la vez sí. ok, entonces dice, Domiciano empezó a perseguirles puesto que todavía no estaba del todo claro en qué consistía la relación del judaísmo con el cristianismo los funcionarios, los funcionarios empezaron Empezaron a presionar a todos los que practicaban costumbres judías. Oiga, uh, dice, no estaba claro. Así es que entonces empezaron a, a, a perseguir a todos los que practicaban costumbres judías. ¿Por qué? Porque hasta este punto el cristianismo, lo que se consideraba cristianismo, practicaban las cosas judías. Entonces empezaron a perseguir a, a judíos y a todos los que practicaban las cosas judías, que, eh, que eran los cristianos o lo que este libro, este autor, está autodenominando cristianos. Así es que uh, empezaron a presionar a los que practicaban costumbres judías. Así se desató una nueva persecución que parece haber ido dirigida no solo contra los cristianos, sino también contra los judíos. Como en el caso de Nerón, no parece que la persecución haya sido igualmente severa en todo el imperio. De hecho, es solo de Roma y Asia Menor que tenemos noticias fidedignas acerca de la persecución. O sea que a pesar de que el imperio romano era grande, dice que uh, hay información uh, verificable que se, que se puede verificar que en Roma y en Asia Menor era donde la persecución contra los judíos y los cristianos estaba siendo el, el centro de, de ataque y era donde estaba fuerte. A uh, las demás provincias, los demás lugares. Pudo haber sido, pero no hay, no hay información histórica, no hay información que podamos uh, corroborar. Así es que hasta este punto vemos que en Roma, donde estaba el, el centro de todo el imperio, uh, y en Asia Menor, y en Asia Menor, vamos a ver algo bien interesante ahorita, porque fíjese, uh, dice aquí, uh, en Roma, fíjese, en Roma el emperador hizo ejecutar a su pariente Flavio Clemente y a su esposa Flavia Domitila. Se les acusó de ateísmo y costumbres judías, puesto que los cristianos, aunque eran cristianos, Roma los acusó de ateísmo y costumbres judías. ¿Ve? Como para Roma estaba catalogado el cristianismo como algo judío. ¿Va viendo? Uh, porque estamos hemos hablado durante varias semanas ya y hemos visto que los orígenes de lo que se llama cristiano era judío. Todos eran uno solo, se consideraron uno solo. Roma los consideraba uno solo. Aquí hasta aquí estamos viendo que a, a Flavio Clemente y a su esposa Flavia Domitila se les acusa de ateísmo y de costumbres judías. Puesto que los cristianos adoraban a un dios invisible, por lo general los paganos les acusaban de ser ateos. Por tanto, es muy probable que Flavio Clemente y su esposa hayan muerto por ser cristianos. Aunque dice se les acusó de costumbres judías, pero en la historia dice que murieron, muy probablemente murieron por ser cristianos. Así que ya va usted conectando las cosas por ahí. Estos son los únicos dos mártires romanos bajo Domiciano que conocemos por nombre, pero varios escritos antiguos afirman que fueron muchos. Y una carta escrita por la iglesia de Roma a la de Corinto poco después de la persecución se refiere a los males y pruebas inesperados y seguidos que han venido sobre nosotros. Esto se encuentra en a, la primera de Clemente 1. Ah, no tengo la referencia aquí. Ahora, fíjese, algo bien interesante que dice aquí dice de la persecución en Asia Menor. ¿Está listo? Porque aquí dice de la persecución en Asia Menor. Y hoy, ah, hoy usted va a entender muchas, unas cosas bien interesantes. Hoy usted va a entender... Unas cosas interesantes. Thank you. Te va a atender muchas cosas interesantes que dice, por ejemplo, aquí. Ya usted, usted va viendo aquí: dice, de la persecución en Asia Menor, sí sabemos más. Recuerda que le dije Roma y Asia Menor, fue la, la persecución más grande. So aquí dice, de Asia Menor sí sabemos más, gracias al Apocalipsis. ¿Ah? Gracias al Apocalipsis que fue escrito en medio de esta dura prueba. Hoy usted va a entender un poquito algo más acerca del apocalipsis, porque siempre a la apologética y todos los estudios uh, ahora en el 2021 que tienen que ver con las revelaciones, la apologética, la exegética, y que tiene que ver con el dragón, y que tiene que ver con la bestia, y que tiene que ver con la gran ramera, y tantos estudios y tantas cosas que se han dado. Fíjese, ¿cómo este actor, uh, Justo González, en la historia del cristianismo, nos da algo tan simple y tan sencillo? Uh, que podemos nosotros tomar y podemos entender. Dice aquí: uh, de Asia Menor, de la persecución en Asia Menor, si sabemos más, gracias al Apocalipsis que fue escrito en medio de esa dura prueba. Juan, el autor del Apocalipsis, había sido deportado a la isla de Patmos, y por tanto, sabemos que no todos los cristianos eran condenados a muerte, pero si sí hay muchas otras pruebas que fueron, muchos lo que, que fueron muchos los que sufrieron y murieron en tal ocasión. En medio de la persecución, el Apocalipsis muestra una actitud mucho más negativa hacia Roma que el resto del Nuevo Testamento. Pablo había ordenado a los romanos que se sometieran a las autoridades. ¿Se acuerda cuando dice: sométase toda persona a, la autoridad, a las autoridades, porque las autoridades están puestas por Dios? Pablo le está dando un consejo. A los romanos, a la iglesia de Roma le está diciendo, sométanse a sus autoridades, aunque sea el imperio de César, aunque sea esto, ustedes tienen que ser buenos ciudadanos. Ah, y ese era el consejo de Pablo, de Pablo. Pero dice aquí, a Pablo había ordenado que los romanos se sometieran a las autoridades que habían sido ordenadas por Dios. Pero ahora, el vidente de Padmos describe a Roma en términos nada elogiosos como la gran ramera, ebria de la sangre y de los santos. De la sangre de los mártires de Yeshua. Apocalipsis 17, 1. Déjame ver si está saliendo esta aquí en la, en, en la pantalla. Apocalipsis 17, 1. Dice: uh, ¿Qué nos dice Apocalipsis 17, 1? Dice: Vino entonces uno de los siete ángeles que se tenía las siete copas y habló conmigo, diciendo: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes y la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tiene siete cabezas y diez cuernos, y la, y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y, per, y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. So, dice aquí Pablo, el vidente, no, Pablo, Juan, ahora el vidente, Juan, el, el vidente de, de Padmos, describe a Roma en términos nada elogiosos, como la gran ramera, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua. Y, y, y Pérgamo, la capital de la región, es el lugar donde está el trono de Satanás. Apocalipsis 2.13 dice, la iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los tiempos de Antipas, mi testigo fiel, que fue, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Está hablando de Pérgamo, la capital de la región. Afortunadamente, cuando se desató la persecución, el reino de Domiciano se acercaba a su fin, al igual que Nerón. Domiciano había cobrado fama de tirano y por fin fue asesinado en su propio palacio y el Senado romano hizo que se borrara su nombre de todas las inscripciones y, mon y monumentos en su honor. Una vez más, el imperio parece haberse olvidado de la nueva fe. Que iba esparciéndose por entre sus súbditos, y por tanto la iglesia gozó de un periodo, uh, gozó de, un periodo de relativa paz. ¿Ve? Como aún Juan está escribiendo uh, entre los años, entre el 80 y el 100. Que era cuando Domiciano estaba persiguiendo. Acuérdese que él llega al poder en el 81. Toma control. Después de Tito. Después de destruir el templo. Destruir Jerusalén. Entra Domiciano en el año 81. Y casi al final. Casi por el año 100. Cuando estaba siendo escrito el libro de Apocalipsis. Juan está escribiendo y está relatando. A lo que es el anticristo. Y lo que es Babilonia la ramera. Babilonia la grande. Sedienta de la sangre de los santos. Uh, describiendo lo que estaba pasando en ese tiempo. Así es que el libro de, de Apocalipsis puede tomarse como un libro histórico, como, un, uh, como una, ane un anecdotario de que Juan estaba escribiendo en su época, en su tiempo, uh, como un libro profético también, que mucho, muchas cosas tienen sentido de lo que va a pasar, pero una vez que vemos qué era lo que estaba pasando. Con el César, con Domiciano, con el sistema y todo lo que estaba sucediendo, la persecución, lo que estaba pasando, uh, podemos entender que así como ha sucedido durante la historia, uh, va, a poder, va a volver a suceder. Y cuando vemos el, el final, uh, vemos que los discípulos estaban ahí, no se habían ido, estaban en las tribulaciones. Así es que, uh, hermanos, el tiempo de tribulación. Ah, le, solo le puede dejar saber que también poder, vamos a pasar por tribulación. Ok. De ahí vamos a brincar hasta el año uh, el, el año segundo, el siglo segundo. Y en el siglo segundo, vamos a ver qué dice la persecución en el siglo segundo. Siglo segundo que empieza del año 100 en adelante. Ah. Fíjese lo que dice Ignacio de Antioquía, uno de los que se conoce como padres de la iglesia. Estoy empezando a ser discípulo. El fuego y la cruz, muchedumbres de fieras, huesos quebrados, todo he de aceptarlo con tal, de, con tal que yo alcance a Jesucristo, dice Ignacio de Antioquía. El lector se había percatado que durante el siglo primero, al mismo tiempo que abundan las noticias de los mártires, escasean los detalles acerca de su martirio y especialmente acerca de las actitudes de las actitud, a, a, autoridades civiles hacia el cristianismo con el correr de los años tales noticias se van haciendo cada vez más abundantes y ya en el siglo segundo va ofreciéndonos algunas noticias sí. a, es, algunas estas noticias aparecen sobre todo bajo la forma de llamadas actas de los mártires que consisten en descripciones más o menos detalladas de las condiciones bajo las que se produjeron los martirios, del arresto, encarcelamiento y juicio del mártir o mártires en cuestión, y por último de su muerte. En algunos, en algunos casos, tales actas incluyen tantos detalles fidedignos acerca del proceso legal que parecen haber sido copiadas, en parte al menos de las actas oficiales de los tribunales. Hay otros en quien se escribe en quien se escribe el acta nos dice que estuvo presente en el juicio y el suplicio en muchos otros sin embargo hay fuertes indicaciones que las supuestas actas fueron escritas mucho tiempo después y que sus noticias no son por tanto completas dignas completamente dignas de crédito en todo caso las actas más antiguas constituyen uno de los más preciosos e inspiradores documentos de la iglesia cristiana en segundo lugar otras noticias nos llegan a través, a través de otros documentos escritos por cristianos que de algún modo se relacionan con el martirio y la persecución. El ejemplo más valioso de esta clase de documentos es la colección de siete cartas escritas por Ignacio de Antioquía, camino del martirio, a las que hemos de referirnos más adelante. Por último, el siglo II comienza a ofrecernos algunos activos de la actitud de los paganos ante los cristianos y muy especialmente de la actitud de los gobernantes en este sentido resulta interesantísima la correspondencia entre Plinio el joven y el emperador Trajano y esto esto es correspondencia estos son cartas legales que, que, que estaban que, que hay dentro de lo que es el imperio romano y fíjese lo que encontramos aquí la correspondencia entre Plinio y Trajano Plinio segundo Plinio II, el joven, había sido nombrado gobernador de la región de Bitinia, es decir, la costa norte de lo que hoy es Turquía, en el año 111. Todo lo que sabemos de Plinio por algunas otras fuertes, fuentes parece indicar un hombre justo, fiel, cumplidor de las leyes y respetuoso de las tradiciones y las autoridades romanas. En Bitinia, sin embargo, se le presentó un problema que le tenía perplejo. Alguien le hizo llegar una acusación anónima en la que se incluía una larga lista de cristianos. Plinio no había asistido jamás a un juicio contra los cristianos y por tanto carecía de experiencia en la cuestión. Al mismo tiempo, el recién nombrado gobernador sabía que había leyes imperiales contra los cristianos y por tanto empezó a hacer pesquisas. Al aparecer, el número al parecer el número de, de los cristianos en vitinia era notable pues en su carta a trajano plinia le dice que los templos paganos estaban prácticamente abandonados y que no se encontraban compradores para la carne sacrificada a los ídolos corintios romanos cuando está hablando de, de todo lo que comas en la, de todo lo que encuentras en la carnicería de ello comprar y cuando vemos el contexto de las carnes sacrificadas a los ídolos uh, de Corintios. Ahora podemos entender la carta de Trajano a Plinio y, y los... Uh, ¿Se acuerda del evento de Pablo con la pitonisa uh, cuando dice que le, le echó a perder el negocio de las estatuillas porque una vez que mandó al espíritu salir fuera, uh, ya, la gente ya no iba a comprar estatuas de Diana. Entonces... Esto que está mostrando aquí a um, Plinio y Trajano, lo encontramos en la escritura, pero a veces no le, no le ponemos detalle porque vemos carne sacrificada a los ídolos, vemos estatuas con el evento de Pablo, so, estas cosas las, las, no las conectamos. Pero ahora, usted está viendo que dice aquí en la carta, dice en su carta a Trajano, Plinio, Plinio le dice que los templos paganos estaban prácticamente abandonados y que no se encontraban compradores para la carne sacrificada a los ídolos. Además, le dice Plinio al emperador, el contagio de esta superstición ha penetrado no solo en las ciudades, sino también en los pueblos y los campos. En todo caso, Plinio hizo traer ante sí a los acusados y comenzó así un proceso mediante el cual el gobernador se fue enterando poco a poco de las creencias y las prácticas de los cristianos. Hubo muchos que negaban ser cristianos y otros que decían que aunque lo habían sido anteriormente, ya no lo eran. Ah, qué, incre qué increíble, qué increíble que ante la situación verdadera, muchos que se dicen ser cristianos van a dejar de serlo. Y ante ver su vida en peligro, muchos que se dicen estar fieles van a decir, yo lo era en un tiempo, pero ahora ya no lo soy. Porque aquí pasó. Dice que cuando los trajeron y cuando se les iba a dar el juicio, muchos dijeron ah, pues tal vez en un tiempo lo fuimos, pero ahora ya no. Uh, así es que, y muchos completamente lo negaban. Dice uh, Plinio sencillamente requirió de que requirió de, de ellos que invocaran a los dioses que adoraban al emperador, ofreciendo vino e incienso ante su estatua, y que maldijeran a Cristo. Simple y sencillo. Quienes seguían sus instrucciones en ese sentido eran puestos en libertad, pues según Plinio le dice a Trajano, es imposible obligar a los verdaderos cristianos a hacer estas cosas. ¿Ah? Fácil y sencillo. Si ustedes eran cristianos en, un, en algún tiempo y ahora ya no lo son, o si ustedes no eran cristianos, bueno, hay, existe lo que se llama el culto imperial. Y Pablo habla mucho en Romanos. Y Pablo habla mucho en sus cartas de lo que es el culto imperial. Y, y, y Plinio le dice a esta gente: Van a traer ofrendas, van a traer, van a, van a, van a invocar a los dioses, van a adorar a, que, van a, a invocar a los dioses que adoraban, que adoran al emperador, a, ofreciendo vino e incienso ante su estatua. Y van a maldecir a, a, a Cristo, van a maldecir a su, a su Mesías. El que lo haga. Queda libertad inmediatamente. Y fíjese la, 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 la declaración que este hombre, este gobernador, le está diciendo a, a, al, a Trajano. Dice: Es imposible obligar a los verdaderos creyentes, a los verdaderos cristianos, a hacer estas cosas. Hermano, cuando su fe está bien cimentada. No hay, nada que, no hay nada ni nadie que lo obligue a hacer algo que usted no quiere. No hay nada. Empero, dice, empero los cristianos que persistían en su fe le planteaban a Plinio un problema mucho más difícil. Aún antes de recibir la acusación anónima, Plinio se había obligado a presidir sobre el juicio de otros cristianos que habían sido delatados. En tales casos les había ofrecido tres oportunidades de renunciar a su fe al mismo tiempo que les amenazaba. A los que persistían, el gobernador les había condenado a morir, no ya por el crimen de ser cristianos, sino por su obstinación y desobediencia ante el representante del emperador. Ahora, con la larga lista de personas acusadas de ser cristianas, Plinio se vio forzado a investigar el asunto con más detenimiento. ¿En qué consistía en verdad el crimen de los cristianos? A fin de encontrar respuesta a esta pregunta, Plinio interrogó a los acusados, tanto a los a lo que persistían en su fe como a los que la negaban, tanto de unos como de otros. El gobernador escuchó el mismo testimonio. Su crimen consistía en reunirse para cantar antifonalmente himnos, a Cristo como a Dios, para hacer votos de no cometer robos. Adulterios u otros pecados, y para una comida en la que no se hacía cosa alguna contraria a la ley y las buenas costumbres. Oiga, y para una comida en la que no se hacía cosa alguna contraria a la ley y las buenas costumbres. Puesto que algún tiempo antes, siguiendo las órdenes del emperador, Plinio habría, había prohibido las reuniones secretas, los cristianos ya no se reunían como lo habían hecho antes. Perplejo ante tales informes. Plinio hizo torturar a dos, es, dos esclavas que eran ministros de la iglesia, pero ambas mujeres confirmaron lo que los demás cristianos le habían dicho. Todo esto le planteaba al gobernador una, un difícil problema de justicia y jurisprudencia. ¿Debían, ¿Debía castigarse a los cristianos solo por llevar ese nombre o era necesario probarles algún crimen? En medio de su perple perplejidad, Plinio... Hizo suspender los procesos y le escribió la carta donde hemos tomado los datos que anteceden. La respuesta del emperador fue breve. Según él, Trajano es el emperador. Según él, no hay una regla general que pueda aplicarse en todos los casos. Por una parte, el crimen de los cristianos no es tal que deban emplearse los recursos del Estado en buscarles. Por otra parte, sin embargo, si alguien les acusa y ellos se niegan a adorar a los dioses, han de ser castigados. Por último, el emperador le dice a Plinio que no debe aceptar acusaciones anónimas, que son una práctica indigna de su época. Casi 100 más años más tarde, el abogado cristiano Tertuliano, que vamos a hablar más adelante de Tertuliano también, en el norte de África ofrecía el siguiente comentario acerca de la decisión de Trajano, que todavía sigue vigente. O sentencia necesariamente confusa. Se niega a buscarles como inocentes y manda a que les castiguen como a culpables. Tiene misericordia y es severa. Disimula y castiga. ¿Cómo evitas entonces a censurarte a ti misma? Si condenas, ¿por qué no investigas? Y si no investigas, ¿por qué no absuelves? Y todo esto se aplica hoy. Uh, podemos aplicarlo hoy a la política de los Estados Unidos fácilmente. Así es que. Uh... Apología 2, dice aquí la, la referencia. Ahora bien, aunque la decisión de Trajano no tenía sentido lógico, sí tenía sentido político. Trajano comprendía que lo que Plinio le decía, que los cristianos, por el solo hecho de serlos, no cometían crimen alguno contra la sociedad o contra el Estado, por tanto, los recursos del Estado debían emplearse en asuntos más urgentes que en la búsqueda de, los, de cristianos. Pero, una vez que un cristiano era delatado y traído entre los tribunales imperiales, era necesario obligarle a adorar a los dioses del imperio o castigarle. De otro modo, los tribunales imperiales perdían toda autoridad. Por tanto, a los cristianos se les castigaba, no por algún crimen que supuestamente habían cometido antes de ser delatados, sino por su crimen ante los tribunales. Este delito tenía que ser castigado en primer lugar porque de, de otro modo se les restaría... restaría autoridad a esos tribunales y en segundo lugar porque al negarse a adorar al emperador los cristianos estaban adoptando una una actitud que en ese tiempo se interpretaba como rebelión contra la autoridad imperial en efecto el culto al emperador era uno de los vínculos que unía al imperio y negarse en público a rendirse ese culto equivalía a romper ese vínculo por eso cuando a la semana hace dos semanas que estábamos viendo la vida de cornelio si a cornelio lo hubieran acusado y lo traían a un tribunal de que estaba adorando al dios invisible cornelio iba a tener que con toda su familia iba a tener que tomar la decisión de negar al mesías o morir defendiendo al mesías así que cuando la gente dice ah los gentiles vinieron a la iglesia no sabemos cómo, cómo, cómo trabajaba el imperio. Si el imperio ellos te acusaban y tú te presentabas, entonces mientras no te encontraban ellos no iban a gastar ningún dinero en, en buscarte. Ok, déjenlos ahí. Pero una vez que te acusaban y te traían, tú tenías que hacer tributo al César, honrar a los dioses del imperio o morir. Es que el caso de Cornelio es bien interesante, porque si a Cornelio alguien lo hubiera acusado y le hubieran traído entre los tribunales, Cornelio hubiera se hubiera enfrentado entre una decisión que, conociendo y viendo la fe de Cornelio, a Cornelio Centurión hubiera, hubiera preferido morir que renunciar a la fe del Mesías. Así es que a, cuando decimos, ah, el gentil, el gentil, no era cualquier gentil. Y ahora vamos entendiendo, vamos viendo la historia y podemos entender Que tanto alcance tenía el, el, el Evangelio, el reino de Dios, que aún un gentil uh, centurión uh, encargado de las tropas puso en riesgo su vida, con tal de servir y con tal de rendirle servicio al rey al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Okay? Así que no era cualquier cosa. Así es que uh, las indicaciones de Trajano. No, por, no parecen haber sido creadas sencillamente en respuesta a la, a la carta de Plinio, ni parecen tampoco haberse limitado a la provincia de Bitinia. Al contrario, a través de todo el siglo II y buena parte del III, esta política de no buscar a los cristianos y sin embargo castigarles cuando se les acusaba fue la política que se siguió en todo el imperio. Además, aún antes de la carta de Trajano, ya parece haber sido... Esa práctica corriente, según puede verse en las siete cartas de Ignacio a Antioquía. Ignacio de Antioquía, vamos a hablar un, un poquito acerca de él. Alrededor del año 107, por motivos que desconocemos, el anciano obispo de Antioquía, Ignacio, fue acusado ante las autoridades y condenado a morir por negarse a adorar los dioses del imperio. Puesto que en este tiempo se celebraban grandes fiestas en Roma con motivo de la victoria sobre los dacios, Ignacio fue enviado a la capital para que su muerte contribuyera a los espectáculos que se proyectaban. Ca Camino del martirio. Ignacio escribió siete cartas que constituyeron uno de los más valiosos documentos del cristianismo antiguo y a las cuales tendremos que volver repetidamente al tratar sobre dispe dispersos aspectos de la vida y el pensamiento de la iglesia a principios del siglo II. Sin embargo, lo que nos interesa por lo pronto es que lo, lo que estas cartas nos dicen acerca del propio Ignacio, de las circunstancias de su juicio y de su muerte, y de modo que él mismo interpretaba lo que estaba sucediendo. Ignacio nació probablemente alrededor del año 30 o 35, y por tanto ya era un anciano cuando selló su vida con el martirio, era contemporáneo de de Juan, de Pedro, de Pedro el contemporáneo, porque si, sí, nació en el año 30, uh, los tuvo que haber conocido, conocido a Juan, a uh, Juan el apóstol, uh, nació alrededor uh, después, casi antes o durante uh, la muerte de Yeshua, más o menos por ahí, no uh, posiblemente no conoció a Yeshua o era un bebé cuando, cuando murió Yeshua, uh, porque si vemos el año 30, o 35, pero por ahí nació él. Uh, y por tanto ya era un anciano cuando siguió su vida uh, tenía 111 tenía uh, como 80 años cuando murió ¿Okay? me gusta ver las matemáticas y la historia siempre me gusta estar haciendo números así que como 80 años en sus cartas el mismo nos dice repetidamente que llevaba el sobrenombre de portador de dios lo cual es índice del respeto que se gozaba en la comunidad cristiana. Siglos más tarde, sobre la base de un ligero, un ligero cambio en el texto de sus cartas, se comenzó a hablar de Ignacio como el portador por Dios. Y surgió así, surgió así la leyenda, so, según la cual Ignacio fue el niño a quien Jesús tomó y colocó en medio de quienes le rodeaban. Leyenda, ¿ok? A Mateo. Mateo 18, 2 dice, y llamó Jesús a un niño y lo puso en medio de ellos. Uh, cuando está hablando. Uh, es una leyenda que si fue cierta. Uh, imagínese que, que, que Ignacio fue el que estuvo ahí. Uh, no hay nada histórico que nos pueda decir. Solamente, uh, sola, solamente la, la leyenda que se fue, que Ignacio fue el que Yeshua tomó, y, pero. Uh, si él nació en el año 30 uh, y Yeshua murió en el año 33, tenía, un año, tenía como tres años. Así es que uh, es una teoría nada más. Que no, no parece uh, muy. No parece descabellada, pero tampoco parece que, que pueda ser cierta. ¿Okay? Así es que nada más por ahí. Dice: En todo caso, uh, a, a principios del siglo segundo, Ignacio gozaba de gran autoridad en toda la iglesia, pues era. Segundo, el segundo obispo de una de las antiguas comunidades cristianas nada sabemos del arresto acerca de Ignacio ni de quienes le acusaron ni de su juicio todo lo que sabemos es lo que él mismo nos dice o nos da a entender en sus cartas al parecer había en la iglesia de Antioquía varias, varias facciones y algunas habían llegado a tales extremos en sus doctrinas que él, Ignacio, obispo se había puesto a ellas tenazmente es posible que, en su, que sus acusaciones ante los tribunales hayan resultado de esas pugnas, pero también es posible que algún pagano, en vista de la veneración de que era objeto el viejo obispo, haya decidido llevarle a los tribunales. En todo caso, por una u otra razón, Ignacio fue detenido y juzgado y condenado a morir en Roma. Camino de Roma, Ignacio y los soldados que le custodiaban pasaron por Asia Menor. A su paso, barrios cristianos de la región vinieron a verle. Ignacio pudo recibirlas y conversar con ellos por algún tiempo. Tenía además un amanuense, también cristiano, que escribía las cartas que él dictaba. Todo esto se comprende si tomamos en cuenta que en esa época no existía una persecución general contra los cristianos en todo el imperio. Sino que solo se condenaban a quien a quienes alguien acusaba. Por, por tanto, todas estas personas procedentes de diversas iglesias. Podían visitar impugnemente a quien había sido condenado a morir por el mismo delito que ellos practicaban. Qué irónico. A Las siete cartas de Ignacio son en su mayor parte el resultado de esas visitas. Desde la ciudad de Magnesia había venido algún obispo, había venido el obispo Damas, dos presbiterios y un diácono. De Trales había venido los, el obispo Polibio y, y Efeso había mandado una delegación numerosa encabezada por el obispo Onésimo. A que Pablo habla de él que bien pudo haber sido el, el onésimo de la epístola a Filemón de la que habla Pablo a cada una de estas iglesias Ignacio le escribió una carta desde Esmirna más tarde desde Troas escribió otras tres cartas, una iglesia de Esmirna, otras a su obispo Policarpo y otra a la iglesia de Filadelfia pero el tema que estamos discutiendo aquí, la persecución en el siglo II, la carta que más nos interesa es la que Ignacio escribió desde Esmirna a la iglesia de Roma. De algún modo, Ignacio había recibido noticias de que los cristianos de Roma proyectaban hacer gestiones para librarle de la muerte, pero Ignacio no ve tal proyecto con buenos ojos, ya que él está presto para sellar su testimonio con su sangre, y cualquier gestión que los romanos puedan hacer le resultaría en impedimento. Por esta razón el anciano obispo le escribe a sus hermanos de Roma, temo vuestra bondad, que puede, que puede hacerme daño, pues vosotros podéis hacer con facilidad lo que proyectáis, pero si vosotros prestáis atención a lo que os pido, me será más difícil, más difícil a mí alcanzar a Dios. Romanos 1.2, aquí dice la cita, que Él ha prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras, que era la, la muerte. El propósito de Ignacio es, según él mismo, el mismo dice ser imitador de la pasión de Dios, es decir, de Yeshua. Ahora que se enfrenta a tal sacrificio supremo es que empieza a ser discipulado y por lo tanto lo único que quiere que los romanos pidan para él es no, no, no la libertad, sino fuerza para enfrentarse a todo problema. Para que no solo me llame cristiano, sino para que también me comporte como tal, les escribe. Mi amor está crucificado. No me gusta ya la comida corruptible, sino que quiero el pan de Dios, que es la carne de Yeshua. Y su sangre quiero vivir quiero beber, que es bebida imperecedera. Porque cuando yo sufra, seré libre en, en Yeshua, en Jesucristo. Y cuando Él resucite, y con Él resucitaré en, en libertad. Soy trigo de Dios, y los dientes de las fieras han de molerme para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo. Y la razón por la que Ignacio está dispuesto a enfrentarse a la muerte es que a través de ella llegará a un testimonio vivo de Jesucristo. Si nada decís hacer acerca de mí, yo vendré a ser palabra de Dios. Pero si os dejáis convencer por el amor que tenéis hacia mí, hacia mi carne, volveré a ser simple voz humana. Así veía su muerte aquel atleta del Señor que marchaba glorioso hacia las fauces de los leones. Poco tiempo después, el obispo Policarpo de Esmirna escribía a los filipenses pidiendo noticias acerca de la suerte de Ignacio. No sabemos a ciencia cierta qué le respondieron sus hermanos de Filipos, aunque todo parece indicar que Ignacio llegó, murió como esperaba poco después de su llegada a Roma. Y después. Sigue por aquí uh, el martirio de Policarpo. Uh, ¿Qué tenemos más por acá para que usted pueda ver? Déjenme le pongo por aquí. Uh, estamos aquí. El Policarpo. Después viene la persecución de, de Marco Aurelio. Uh, y cuando entremos aquí a los maestros de la iglesia. Vamos a hablar de ireneo irene ireneo irene de león clemente de alejandría tertuliano de cartago orígenes de alejandría y vamos a ver la persecución en el siglo iii y después de la persecución del siglo iii vamos a ver la vida cristiana y vamos a empezar a ver cómo se empezó el, el, el cristianismo hasta llegar a la parte donde entremos a el impacto de Constantino, la teología oficial Concilio de Nicea, Anastasio de Alejandría, los capadocios, Juan Crisóstomo, Jerónimo y todo eso que nos lleva a lo que empezó como una secta o lo que se consideraba como una secta. Pablo dice, aquellos que los judíos llaman la secta del camino que no era otra cosa más que judíos practicantes del judaísmo aceptando a Yeshua y siguiendo, seguir viviendo como judíos a llegar a lo que se conoce ahora como la iglesia uh, católica, que nace en el año 300 con Constantino. Y vamos a empezar a ver dónde del año 200 al año 300 empieza a haber varios cambios y grandes nombres como, uh, vuelvo y repito, uh, como estos que vemos aquí. A Irenio, Irenio, a Clemente de Alejandría, a Tertuliano y todas estas personas que de alguna manera le empiezan a dar un giro a lo que era la fe y empiezan a desconectarla completamente de sus bases judías, de sus raíces judías. Y al llegar al año tercero, a Constantino en el año 325 da el golpe y dice: Ahora esta es la, esta es la religión oficial. Pero ahora esta es la forma, este es el esquema y esto es cómo va a funcionar. Y usted uh, autonombrándose el primer pontífice, el primer papa, uh, y de ahí lo demás es historia, porque de ahí empieza la Iglesia Católica, uh, o, o más bien la Iglesia Nueva, ahora sí, del año 300, empieza a, a decir: bueno, esto es lo que vamos a hacer, uh, y una de las cosas que vemos en el año 325 uh, con constantino, el, el, el decreto, uh, las resoluciones, nosotros no tenemos nada que ver con los judíos, que fueron los que mataron al, al, a, a cristo, a jesús. no queremos, no tenemos nada que ver. por lo tanto, lo primero que hacen es separar el, la pascua y dice que los judíos se queden celebrando su pascua en el 14 de nissan, mientras que nosotros vamos a establecer la fiesta de Pascua y por eso ahora la iglesia católica y cristiana tienen una fecha unida porque la, que la iglesia cristiana no celebra en, en una fecha diferente a la que la celebra la fiesta a la, la iglesia católica es el mismo calendario eucarístico el de la fiesta es el mismo uh, y es muy diferente a lo que es el calendario bíblico el calendario hebreo pero ahí nace así es que uh, Váyase preparando porque todas estas cosas las vamos a estar hablando a medida que vayamos avanzando en esto que es la historia, el cristianismo a través de la historia. ¿Por qué, por qué no le llamo las raíces del cristianismo? Porque si yo le llamara las raíces del cristianismo, tendríamos que haber parado en el, el cristianismo era judío en sus comienzos y ahí se terminó todo. Esas son las raíces. Por eso cuando la gente dice vamos a vamos a estudiar las raíces de nuestra fe. Y no quieren llegar hasta allá. No están estudiando las raíces de la fe. Están yéndose al tronquito, ahí donde está el tronco. Pero no quieren profundizar a las raíces. Porque si usted llega a la raíz, a todo aquel que dice, vamos, estamos estudiando las raíces del cristianismo. Ah, pues vaya, investigue en el año 30, 40, 50, lo que hemos hecho en todos estos videos hasta aquí. Y se va a encontrar que el cristianismo no existía como tal. Porque era uno solo con el judaísmo. Y esa es la conclusión cuando llegamos a ver las raíces de nuestra fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como cristianos cuando descubrimos nuestras raíces? Guardar la Torah, guardar el Shabbat, guardar las fiestas, porque eso era lo que hacían ellos al comienzo. Desconectar al cristianismo del Shabbat, de las fiestas, de la Torah, es desconectarlo de sus raíces y crearse cualquier otra cosa. Ah, pero, ah, no me crea a mí, verifíquelo. Verifíquelo y vamos a seguir aprendiendo cada semana juntos en amor y vamos a seguir creciendo para poder estar fuertes en nuestra fe y saber por qué creemos lo que creemos y por qué hacemos lo que hacemos. Muchas, usted se va a dar cuenta de que todo tiene, todo tiene su nacimiento en Roma, y como vimos aquí, Roma tenía muchas fiestas, muchas fiestas. Ah, ahorita, en el 14 de febrero, acaba de pasar una fiesta que se celebra por muchos cristianos. El Día del Amor y la Amistad. Y esta, y esta fiesta tiene sus orígenes en una festividad pagana romana que tiene que ver con eh, adoración a pan, al dios cabra y, y tantas cosas que, 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 que a, veces, a veces cuando la gente escucha estas cosas se ofende. Pero cuando nos vamos a dar cuenta, hermano. 80%, 90% de lo que la iglesia cristiana está celebrando hoy en día ha tenido sus orígenes en Roma y en tradiciones y costumbres paganas. Y eso lo vamos a ver. Vamos a ver por qué nació el 25 de diciembre. No se ofenda, no se enoje conmigo. Yo le voy a mostrar y usted tome sus propias conclusiones. Yo no le estoy diciendo aquí, ya no lo celebre, deje de celebrarlo. Usted tiene que tomar sus propias decisiones yo le voy a presentar la verdad. Ahora la, la cuestión es una vez que usted conoce la verdad, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es su decisión? Seguir adorando a los seguir adorando a los dioses del emperador o estar dispuesto a ponerlo todo en la línea y decir yo no quiero esto y quiero hacer lo correcto. Familia a uh, nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo y seguir creciendo juntos. Uh, familia, bendiciones. Uh, shalom. Espero que estos estudios estén siendo de bendición. Y si no lo son de bendición, no se enoje, hermano. Uh, vuélvalos a ver y vuélvalos a considerar. Y antes de enojarse, uh, considera la información. Deme la oportunidad de seguir uh, trayéndole esta información y después usted toma sus propias conclusiones. Familia, nos estaremos viendo. Shalom, bendiciones. Shalom.